Hola gente, soy Beto de Pedal Shop. El día de hoy la ruta nos llevará hasta el pueblo de San José de los Chorrillos, en la provincia de Guarochirí. Ahorita son las 4 y 25 de la mañana. Me muero de frío, hace 20 minutos estaba calentito en mi cama. Y bueno, ya empezó la ruta. Va a ser una ruta que me da miedo después de la masacre de Santiago de Tuna. Ojalá que pueda llegar hoy día. Y ojalá que no me quede tan rezagado como la vez anterior, que tocó hacer una buena trepada. Así que vamos avanzando. Y nos vemos, gente. La ruta del día de hoy nos llevará hasta el pueblo de San José de los Chorrillos, capital del distrito de Cuenca de la provincia de Guarochirí. La ruta total será aproximadamente 180 kilómetros. El pueblo de San José de los Chorrillos está ubicado a 2.700 metros sobre el nivel del mar. Bueno, en esta ruta tengo que ver la manera de economizar un poquito de luces. Ahorita son las 5 y 20 de la mañana más o menos, pero no sé en dónde estaré en 13 horas. No, se portan bien, pórtate bien, pórtate bien, pórtate, te estoy mirando, pórtate bien, pórtate bien, ¿ah? Me salvé porque era una jauría, eran como 7. Llegando a la cumbre. ¿Con Daniel vas a salir? Ah, ya te eres. Son 5:31. Con cuidado porque esta vaina es media traicionera también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde se van? Acequia, Carval, Prado, Manzano. Ah, Papacha. Claro, estamos. Ah, vaya. Chorrillo, San José. ¡A la mierda! ¿A tu tía? ¿Más arriba? Pasando, 24 kilómetros para arriba. ¡Está huevón! ¡Vamos, vamos! Son las 5:45. Hace un ratito he estado ya por el óvalo de Cieneguilla. Daniel y bueno, y su grupo están llegando recién. Pero la verdad es que mejor voy a ir avanzando. Ya son las 6 y 3 de la mañana. Estoy por el puente principal de Cieneguilla. Aquí llegando a Río Seco. Son las 6 y 20 de la mañana. Antioquia a 35 kilómetros. Así que falta buena ruta todavía. 35 a Antioquia, 24 más a Chorrillos, da un total de 59 kilómetros de subida. Estoy llegando a Cancay, hotel, restaurante, centro de convenciones. Son las 6 y 26 de la mañana. Y llegando al ingreso, la comunidad campesina Santa Rosa de Chontay. 6:48 de la mañana. Ahorita me encuentro como a, yo calculo, un kilómetro antes de Sierra Morena, o quizás menos. Y acá hay una zona que es con bastante pendiente. Son las 6:54. Estoy llegando ahorita a Sierra Morena. Estaba un poco antes de Chontay. Normalmente siempre que he venido, siempre he parado con un rato, ya sea para grabar con el dron o para descansar un minuto cuando vengo con gente. Pero cada vez que lo hago, me almuerzan los zancudos. Y la verdad es que todavía no compro repelente, así que no voy a parar hasta ni venir. ¡Ay! ¡Firulais! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Firulais? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ah? Estos traicioneros de Firulais. Algunos los miras de frente y les hablas, se paltean, pero apenas te das la vuelta,
vienen a traición. En este punto de acá, donde hay un cartel que dice bienvenidos, pueden ingresar por esta quebradita. Avanzan unos 40, 50 metros y dan vuelta en U hacia la derecha. Por ahí se llega hacia las ruinas y el mirador. Bueno, no sé si se verá arriba en el cerro, y ahí está el mirador de nieve. 8 de la mañana y llegamos al pueblito de Nieve. Daniel todavía sigue atrás, en cualquier momento le van a pasar seguro. ¿Hasta dónde vas? Hasta Chorrillos. ¡Ah, su madre! Todo el mundo dice lo mismo, me está asustando. ¡Hasta miércoles, hasta Chorrillos se va! Sí, pero voy a ver a qué llego a mi casa, voy a las 10 de la noche, creo. Mañana, con el pan. Voy a salir de Nieve. Hola, compadrito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, brother? ¿Están abajito o? ¿Llegaron a Nieve? Ah, man, ya. Acá el primero que me alcanzó fue el amigo George. Así es, acá con un amigo, al amigo Beto, vamos al camino al lanche. ¡Ah, su madre! Acá está proponiendo el lanche, me he hecho río. Vamos a ver qué pasa. A ver. Estamos en Sisicaya. Esa banquita fue mi cama la segunda vez que vine a Antioquia. La primera vez viajamos toda la noche, llegamos en la mañana. La segunda vez no había dormido bien esa semana. Y me acuerdo que pasamos por acá como a las 5 de la mañana, habiendo salido tarde de la Molina. Y el sueño ya no me dejaba. Estaba que me quedaba dormido mientras pedaleaba. Así que me tuve que echar a dormir en esa banquita de Sisicaya. Antioquia, 15 kilómetros. Qué bonita vista por acá. Chévere. De Antapucro, 8 y 5 de la mañana. Vamos avanzando. Ahorita estoy pasando por el centro poblado Antapucro. En este tipo de rutas largas, en realidad uno tiene que ir sabiendo dosificar un poquito el esfuerzo, porque si te sobreexiges, antes de tiempo finalmente se te va a acabar la gasolina para poder continuar. Hoy día he venido con dos botellitas para el camino. En Santiago de Tuna me quedaron recontra cortas las botellas, lloré en el camino de sed. Pero hoy día sí he traído la bolsa de hidratación de mi mochila. La verdad es que hace tiempo dejé de usarla porque me molesta tanto peso, como normalmente traigo el dron. Pero, dadas las circunstancias y el tipo de ruta de hoy, prefiero estar con dolor de espalda y cuello antes que morir deshidratado a mitad de la trepada a Chorrillos. Más o menos habré avanzado de Antapucro hasta acá unos 4 kilómetros, era... quizás 5. Después se viene esta trepada, que es la más pesada, creo yo, hasta llegar a Antioquia. Serán pues unos 500 metros, pero se hacen bien pesaditos. Ahí vamos. 5 kilómetros por hora. Justo terminando la trepadita, empieza con los árboles de eucalipto, empieza el centro poblado de Chillaco. Después de una rica bajada, viene otra subida. Bueno, ya falta poco para Antioquia, faltarán unos 5 kilómetros. Chamaná. Parece que este ya es el último puente que hay que cruzar antes de llegar al pueblito de Antioquia. El río no tiene mucha agua. Padre, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cholo? Ya, normal.
Bueno, ya me encuentro a menos de un kilómetro de llegar al pueblito de Antioquía. En realidad los últimos 2 kilómetros bastante pendiente. 9:36 de la mañana, llegando a Antioquía. Bienvenidos a Espíritu Santo. Llegamos según lo previsto. Va a pasar un rato con Daniel ahí en el arco, va a esperar a Andrea. Pero yo voy a ir avanzando porque es un hecho que me van a alcanzar y me van a pasar. Sobre todo porque se viene la parte más dura de la trepada y yo soy lento, 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 como de mucha pendiente. Así que voy a comprar hidratante, todo el que pueda, algo de comer y ya. Llegando a Antioquía. 9:45 de la mañana, justo según lo previsto. Daniel está en el arco con Rafa. La recarga. Sí. 3 barritas, 2 esporigrandi y 3 platanitos. Acá recargando el tanque de combustible. 10:15 saliendo de Antioquía. Voy a adelantar un poquito. Ya he salido de Antioquía hace 1 kilómetro. De ese kilómetro la mayor parte ha sido bajada. Está bonito. 4 kilómetros por hora. A este paso me voy a demorar 6 horas en llegar. Hola. Ahorita ya he avanzado más o menos 3 kilómetros desde Antioquía. Hasta este punto la ruta en realidad está parecida a la ruta entre Nieve y Antioquía. Bueno, gente, son las 10:46 de la mañana. Desde Antioquía hasta este punto ya voy avanzando 4 kilómetros. Este pueblito es San Pedro de Orcocoto. Ese es hasta el lugar más lejos que he llegado pasando Antioquía. El desvío está por allá, pero en este caso hay otro desvío que es para la derecha. Ese es el que vamos a seguir para llegar a San José de los Chorrillos. Está bien, está bien. Vamos. ¡Pare! Falta Rafa y Andrea, ¿no? Mi gente, hasta este punto ya he avanzado 11 kilómetros desde que salí de Antioquía. Son las 11:48 de la mañana. Gente, estoy casi a la mitad de la trepada entre Antioquía y San José de los Chorrillos. Y abajo hay un puntito, no sé si será Rafael o Andrea, y me van a alcanzar en cualquier momento. Faltan 12 kilómetros. Estoy a la mitad. 12 kilómetros para Chorrillos. Estoy cansado y lejano. Pero creo que la fuerza de voluntad puede más que la falta de físico. Voy a comer una barrita de cereal bar para tener algo de azúcar, reponer energía y seguir subiendo. Nuestro buenas. Para Chorrillos falta de día, ¿no? Sí. Ahí ya, ahí se fue. ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Arriba? La ruta. ¡Ah, ya es! Ah. ¿De acá se ve? Sí, acá pues es. Ya. Mira. ¿Qué eres, maestro? Ahorita son las 12:13. Gracias. Gracias, hasta luego. De acá parece cerca. Pero seguro va en zigzag, hay setas. Y son 12 kilómetros. No se acuerda cuando fui a Canta, se veía Canta, o sea, tan cerca y se hizo tan largo llegar. En esta segunda mitad, no sé si es porque estoy mucho más cansado, pero estoy sintiendo que la pendiente está más complicada. Bueno, gente, ya van a ser la 1 de la tarde.
Faltan 9.5 kilómetros o 9 kilómetros. La verdad es que siento que no avanzo absolutamente nada. Estoy avanzando lentísimo. Bienvenidos al distrito de San José de los Chorrillos. Vamos. Faltan 8 kilómetros para llegar al pueblo. Está justo entrando por el cartel de desvío hacia Chorrillos. Hay un tramo que es pura tierra muerta. Se hace pesado pedalear. Tierra muerta de nuevo. Bueno, gente, son las 1 y 34. Y se está haciendo interminable esta subida. Faltan 6.3 kilómetros. 1 y 49 de la tarde. Faltan 4.8 kilómetros para llegar ahí. Se hizo pesado. Ya estoy cerquita. 3 kilómetros. 2 y 28 de la tarde. Me falta el 1.3 kilómetros más largo de mi vida. Todo pronóstico, llegando a San José de los Chorrillos, casi a las 3 de la tarde, 2 y 48. Ahí está San José de los Chorrillos. Ahí. Dijo, no puedo creerlo. Dijito acá en San José de los Chorrillos, mira. Viene bien el carro, ahí, ojalá que tenga. La placita. La placita de San José de Chorrillos. Están los chicos. Se me ha llegado hace hora y media, por lo menos 2 horas. ¡Esa gente! Emprendemos el retorno. 3 y 10 de la tarde. Salimos rumbo a Lima. Todo ese rutonanazo, hemos hecho ahora. A bajar. Ahora sí que me ganan la hora. Sí, yo me tomo foto como algo y me quito nomás. Bacano. Ya voy a bajar despacio, de repente nos encontramos ahí. Sí, de todas. Chévere. Listo. El gran Rafael está llegando, no tiró la toalla, qué chévere.
Viste, hay que bajar despacio porque esta tierra muerta es traicionera. Se lleva la cleta como si nada. Son las 4:11, ahorita me encuentro a la altura del desvío hacia el pueblito de Orcocoto. Eso quiere decir que estoy a 9 kilómetros de Antioquia. 4:21 de la tarde. Y ahora sí, estoy bien cerquita de Antioquia. Faltará un kilómetro o dos. Son las 4:25. 4:31, estoy llegando a Antioquia. Bueno gente, hace 6 horas con 15 minutos salimos de acá de Antioquia rumbo a San José de los Chorrillos. Ya estoy de bajada recontra cansado. Todavía habían 4 chicos arriba, que seguro ya estarán ya emprendiendo en el retorno. Y bueno, otros que ya bajaron un poquito antes que yo. Así que voy avanzando para que no me agarre la noche antes de llegar a Cieneguilla. Nos vemos. Hey. Piantapucro, 5:15 de la tarde. 5:22, estoy llegando a Sisicaya. Puente Canturia. Nieve. Vamos por llegar a nieve. Nieve, 5:30 de la tarde. Llegando al puente Chontay. 5:39 de la tarde. Estoy por Sierra Morena. Me quedan más o menos 15-20 minutos de luz. Creo que es suficiente ya para llegar a Cancay o Río Seco. Que son las 6:12 de la tarde. Me encuentro ya a la altura del puente Cieneguilla. Ya son las 6:24 de la tarde. Estoy en el óvalo de Cieneguilla. Me falta 1.3 kilómetros más o menos para llegar a la cima del Serpentín. No puedo mirar la hora porque no hay luz, no veo nada, el relojito. Seguimos avanzando. Ya falta poco, ya. Llego a la cima y todo es bajadita hasta mi casa. 7:25 de la noche. Ya estoy a escasos metros de la cumbre. Acabo de terminar de subir todo el Serpentín de Cieneguilla. Ahorita ya 15 kilómetros de bajada o 20 y estoy en mi casa. Bueno gente, ya está llegando a su fin nuestra aventura del día de hoy. Creo que son de las rutas más difíciles que he hecho hasta este momento. Y bueno, si te gustó el video, te agradecemos un montón si nos apoyas en este humilde canal dándole like y suscribiéndote. Ahí nos vemos, gente.